minutos. Ana, como ha visto tanto terror, sabe lo que no hay que hacer. Claro. Lo que hago es coger las llaves del coche, meto a los perros, meto al churri y ala, para casa de mi madre. Exacto. ¿Ves? O sea, ¿qué haría si fuera una película? Subir, ¿verdad? Claro. Pues ella, como ha visto tanto, pues sabe que no. Todos los trucos, se sabe. A lo mejor familia. ¿Por qué? No sé, ¿y yo por qué? Pues yo corría por la cueva esta por donde iba yo de puta madre. Yo me tropezaba. ¿Algún traspiés diste? Bueno, pues yo, no pasa nada. Él. Yo. Ella, pues pasa más miedo que yo. Estaría temblando y ¡pling! Se caería algo. Yo, a mí la película me toca gritar. Sí, ella grita muy bien, de peli de terror. Bien, pero no agudo insoportable, ¿sabes lo que te quiero decir? No. Afuera, desde el estómago, ¿sabes lo que te digo? Yo porque estoy mucho rato con el móvil. Es verdad, más que yo. Bueno, por decir algo, con la escopeta y venga y con los fuegos. Sí, es verdad que el tío enfrenta los problemas, es verdad. Se lo ha pensado tanto, le podría el terror y ahí me quedaría yo. ¡No, Ana, espérame! A ver, yo te lo diré una vez, ahora, a la segunda, dos no te lo digo. O sea, yo te digo, ven, vienes, a ver, si te entretienes, es tu problema, es tu ya te problema. Quedas ahí. Las llaves las tiene ella del coche, claro. O sea que... Y no se le van a caer, sería algo, o sea que no tengo ninguna opción, vamos. Diría dos veces como mucho y ya, la segunda, tercera, yo me voy. No sé cómo conducir. Hombre, si sobrevive y se llega a llegar al coche, pues ya que conduzca él, pero claro, si la criatura se lo van a comer los bichos, pues ya salgo yo. Yo en ese sentido no tengo mucho problema, la verdad. Yo creo que igual. No sería la primera vez que estoy en un bosque perdido, la verdad. Y aquí estoy, o sea que... Venga, a ver, ¿quién ha ganado? Sobrevivo yo, pues feliz de la vida, que me voy a volver a la ciudad, luego que me hagan una regresión para olvidar este momento terrorífico de mi vida y a seguir, para adelante, ¿no? Sí. Pero los fantasmas, los seres humanos, dicen, los que son unos fantasmas. De eso yo está creo, lleno, ¿eh? Yo lo paranormal, los paranormal, sí. Es posible. Sí. Muchas, pero no te las voy a contar. Yo tampoco. Mi mayor miedo es no tener el control sobre mi mente. Bueno, vale, yo también, pero por decir otra cosa... Las cucarachas. Hostia, que se me enganche un murciélago en la cabeza. Y más hoy en día. Un murciélago hoy en día... Calla, hombre, con lo de los COVID. No, pero sí, me da muchísimo miedo los murciélagos. Y como sabéis, se enganchan al pelo siempre en esas cosas, me sí, da sí. mucho miedo. De momento no tengo ninguno y espero no tenerlo. A ver, pues explicar la razón de por qué estamos aquí, porque ya la sabría, porque ya estaría en el otro lado. Ya dicen en plan ghost, ¿no? Ya irme con todo hecho, ¿sabes? Con las cosas hechas. A eso me refiero. Ah, no, no, claro, no hay sí, motivo sí, no, ahora no, mismo, no. Por suerte. Si hay que irse, uno se va, pero en condiciones. Eso. Si no vamos, nos vamos. Claro. No, con todo. Si me queréis irse. Eso, con todo cerradito. La de Expediente Warren, la del caso de Enfield, ahí hay unas cosas, unos sustos que yo a nivel imagen los tengo ahí están. En plan traumatizado, ¿no? Traumatizadita viva. En plan trauma. ¿Resplandor? El resplandor, sí. Sí. Para mí sí.